cosa que nos interesa no es ligar la práctica 17 a hacer cosas acá. Bueno, mi nombre es Maximilian Novotka, soy arquitecto, vengo de Venezuela. Y bueno, hemos trabajado muy ligado a la docencia. Tengo un estudio de arquitectura en Venezuela y trabajamos directamente ligado a la docencia y a la investigación. Y a través de estas plataformas podemos desarrollar o hemos desarrollado proyectos ya en diversos países de América Latina. Y es primera vez que estamos acá en Europa, bueno, directamente en Cuenca, en España, ¿no? El proyecto que hemos planteado para la residencia permanencia es un proyecto que busca la manera en la que de realizar nuevos protocolos de participación con la gente del barrio y cómo a través de estos nuevos protocolos de participación generar nuevos protocolos para reorganizar, para reapropiar o para reutilizar un espacio público en sí. Es la reutilización de una zona que está en la parte más alta del barrio, que hoy se llama Zona Cero, a través de una pequeña intervención que va a fungir como un espacio de encuentro para la comunidad, donde va a haber un pequeño anfiteatro, un pequeño lugar para reunión, pero a su vez es un espacio multiuso que permite la posibilidad de utilizarlo como también un lugar para exponer, un lugar para proyectar vídeos o para hacer cine en la calle, o sencillamente un lugar donde la comunidad vaya a hacer alguna comida, en fin. Es un espacio que va a responder a una carencia de un lugar que no existe, que no está contemplado dentro de su estructura urbana y que en este caso, más allá de ser una propuesta efímera, esperamos que se apropie la gente del lugar y en algún momento sirva como un proyecto que dilate alguna energía o alguna, digamos, sinergia entre ayuntamientos vecinos y pueda de alguna manera buscarle una solución definitiva a este espacio, ¿no? Con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani? Dove sarò? Esta pequeña pieza va a servir como también soporte para algunas de las actividades del festival que arranca el 2 de diciembre hasta el 13, donde bueno, se inaugura o se hace la primera proyección de algunos de los documentales que se están produciendo en la residencia. También va a servir como espacio soporte para la exposición de Francesco Ciotola, o una de las exposiciones de Francesco también se van a realizar acá, y así sucesivamente. Creemos que una de los, entre comillas, éxitos que puede tener el proyecto es que involucra o la obra no vive de sí sola, o sea, no vive por sí misma, sino que vive del programa o de la actividad que generan también otros colectivos, no solamente del barrio, sino también artistas que están en la residencia. Entonces, por eso creemos que es un edificio, una intervención soporte de otras cosas, ¿no? Al final es como esa pequeña semilla que empieza a generar otras, ¿no? Sin embargo, depende ya en estos casos de la apropiación que tengan los propios vecinos del lugar. Y que ya es responsabilidad de ellos qué pasa con el espacio, ¿no? Si ellos deciden autogestionarlo, se organizan y le plantean al ayuntamiento que este espacio se quede o que cambie o que sea otro, ya queda del barrio. Nosotros somos simplemente como una especie de provocadores que genera algo, enciende una chispa, enciende una llama, y ese es como el rol que estamos asumiendo ahora. En teoría, o el planteamiento que se ha hecho es que la obra, luego finalizado el festival, se desmonte. Pero ya dependerá de la propia asociación de vecinos, de la propia gente del barrio, qué pasa con ella, ¿no? Países para el año que viene, 2017, un presupuesto grande. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. A trabajar, si es primera vez que vengo a España y es primera vez en Cuenca, no conocía Cuenca. Y bueno, ha sido como una cantidad de sorpresas acumuladas las que nos hemos ido encontrando en el tiempo, pero sin duda creo que está bien. Vengo de una ciudad un poco más grande, mucho más grande que esta, y ha sido como un tema cultural un poco complicado, pero creo que más allá de esa, de la diferencia de escala y de cosas que puedes encontrar en una ciudad más grande, es una ciudad que, bueno, que tiene como muchos rincones por descubrir y me parece que está muy bien. Yo creo que sin duda es una oportunidad para gente joven de desarrollar proyectos ligados en este caso con comunidades directamente. Creo también importante este tipo de plataformas
o de proyectos para lograr en cierta medida consensuar realidades entre gestores públicos, en este caso ayuntamientos o fondos que vengan de continentales, etcétera. También involucrar a la investigación a través de la universidad, que en este caso está involucrada con la Universidad de Castilla-La Mancha. Actores sociales o actores vecinales, como en este caso el barrio San Antón, y gente que hace gestión cultural o desarrollo o promoción del arte o de la cultura, como en este caso Artefacto y La Moza. O sea, creo que en cierta medida este tipo de proyectos son sumamente necesarios. Creo que le dan una oportunidad de trabajo a gente que a lo mejor en algunas circunstancias no tiene trabajo, en otras circunstancias le permite seguir con sus líneas de investigación y líneas de proyecto, y creo que viene muy bien. O sea, al final lo más interesante de todo esto es que en este caso, por ejemplo, la residencia de permanencia da cabida o da la posibilidad de no solamente hacer cosas que se vayan a quedar en un papel, sino realmente poder edificar, construir, mostrar y desarrollar la obra de cada quien, ¿no? Que es una de las cosas que muchas veces las residencias no permiten, o no te dan el tiempo, o no te dan, digamos, la capacidad financiera para hacerlo, etcétera. Y creo que en este caso se está logrando, ¿no?